Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la caja número 15 de Fortnite del capítulo 2, temporadas 3 y 4 que había salido por ahí en el 2001. Pero que bueno, volvieron a salir las cajas, volvieron a aparecer las cajas de Fortnite con las colecciones previas y también abriremos un par de sobrecitos de Fortnite del Deluxe con las expansiones 13 al 23, pero con cartas holográficas. Nos puede salir un Naruto holográfico, un Neymar holográfico, un Messi. Bueno, Messi no estaba en Fortnite. Pero bueno, también vamos a ver cuáles son las cartas clásicas de esta colección 15 que era expandido por los sobrecitos que eran combinados de la colección 15 y 16. Así que vayámonos derechito al vicio. Y antes que nada queremos agradecer a nuestros seguidores de todos los días que gracias a ellos estamos llegando a los 3.000 mercenarios en el canal. Muchas, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a nuestro patrocinador de esta ocasión, que es nada más y nada menos que Juegos 1, el juego que puede destruir familias en un minuto o tal vez en dos. Ahora sí, vamos a ver que en la caja número 15 tenemos primero a los personajes, al John C, tenemos a Jules. No me acuerdo si era Victory Jules, pero era la Julia. La Julia la tenemos acá con un fondo verde metalizado que, te digo, está bárbaro. Está buenísimo el efecto metalizado de fondo. Del otro lado tenemos a... tenemos acá al Knight. Tenemos a más personajes y las cajas anteriores. Las 14 cajas anteriores de la colección que... nosotros solamente tenemos la primera y la número 14. Ah, la 13 también. Así que nos estarían faltando un total de... 11 cajas. 11 cajas para completar la colección. Estaría buenísimo poder conseguirlas. Y del otro lado, como dijimos anteriormente, los sobrecitos que venían las cartas del número 15 y del número 16. Ahora sí, vamos a echarle un vistazo a esta caja que está buenísima. Y el conmutador de esta colección nos dice que podemos conseguir las cartas 2433 hasta la 2608 en estos dos sobrecitos. Y acá tenemos el QR con las reglas, pero si tu celular no tiene QR, recordá que en nuestro canal RS Cine tenemos cómo jugar. Tenemos las reglas para jugar al juego de cartas de Fortnite con cualquiera de las colecciones. Y bueno, empezamos. Te mostramos antes que nada que dentro de la caja tenés impreso primero por un lado al Deadpool sin máscara y otros personajes como Aquaman, que también se parece a Marco Antonio Solís. Y cualquiera de los otros personajes que puedes conseguir en esta colección. Bastante copados. Dejamos acá la caja y arrancamos. Arrancamos a ver qué cartitas tiene. Empezamos con un Kit. La tenemos al Kit en motocicleta. Pero no es una moto cualquiera, es un traje de batalla hecho para gatos con 940 puntos de ataque, seguido de esta, buenísimo. Tenemos a la Signa, de pelo verde, a la Signa que, bueno, es tipo tijera y tiene 895 puntos de ataque. Bastante copado, con 4 coletas, no 2. Seguido por... Ya me super adelanté. Y por un lado tenemos a Tormenta, también tipo tijereta, con 900 puntos de ataque y 1.500.000 de valor. Una de las X-Men más poderosas que en algún momento también estuvo liderando el equipo de los X-Men, al igual que Cíclope, al igual que Wolverine. Muy grosa. Recuerden que hay varios X-Men en esta saga, en esta colección de cartas de Fortnite. Seguido por Mystic con 960 puntos de ataque. Mystic tiene la habilidad de poder transformarse en cualquier otro mutante. No me acuerdo, creo que no necesitaba tocarlos como Rouge. Directamente, si los conoce, puede cambiar su aspecto físico al de cualquier otro humano o mutante. Seguido por... el ala delta de Devil's Wings. Sería un ala delta para Daredevil, un ala delta para poder proteger al Hell's Kitchen, a ese rincón de la ciudad que está lleno de criminales, lleno de mafiosos, con 765 puntos de ataque, seguido por... Tenemos el pico Symbiote Slayers, el pico de Venom con 970 puntos de ataque. Está buenísimo, te va a llenar de moco violeta encima, de moco negro. Seguido por el Iron Man Backplate. Sería como la pechera. La pechera de Iron Man sería como la pechera de su traje que lo vuelve el hombre de acero con 860 puntos de tecnología. Bastante copado. Es la carta 2513 de esta colección. Seguido por... el pico Groot Zap X. Esto sí que es bastante monstruoso. Tiene 940 puntos de tecnología. Es un pico hecho con las ramitas de Groot. Con las ramitas del Groot de los Guardianes de la Galaxia.
es tipo tijera y está bastante copado, pero es un poco terrorífico. Al igual que hicieron el Shoulder en la película de Avengers Endgame, que tuvieron que usar el bracito de Groot, pobrecito. Después tenemos a Ocean con el pelo violeta, a Ocean que está poderosa con 900 puntos de ataque y es tipo palmas. Seguido de el Waybreaker. El Waybreaker que no quiere mostrar su rostro, que está totalmente encapuchado, me encanta su estilo, con 985 puntos de tecnología, también con el fondo amarillo. Recuerden que en algunas cajas aparecen los fondos amarillos de los personajes, pero en los sobres puedes encontrártelos con mayor efecto o con efecto metalizado. Después tenemos a Nightlife, multicolor, super fluor, super chiclosa de colores, con 840 puntos de ataque y 1.300.000 puntos de valor, y es de la hermandad de los puños. Seguido por el paso de baile, True Love. ¿Quién no ha estado enamorado? ¿Quién no ha hecho el corazoncito a su crush? Con 955 puntos de resistencia, ¿quién sabrá si va a poder ser aceptada o rechazada en su sentimiento? Seguido por la mochila Swampy Sack. Una mochila draconiana. Una mochila para cazar dragones con de todo. Incluso tiene los dientes de las bestias. Con 795 puntos de tecnología y un fondo completamente rojo. Y tipo tijereta. Seguido por el bromista, el bromas, el jodas locas, el loquillo, el Joker de DC Comics, el villano principal de Batman con 930 puntos de ataque y es de la hermandad de los puños locos. A este le das un saludo de mano y te electrocuta con de todo. Está lleno de bromas y le encanta joderla a Harley Quinn. Seguido por... menos mal que nos salió la carta de Harley Quinn hace poquito. Tenemos el Sapling Groot. Tenemos un pequeño Groot de... ¿qué? ¿Está en un Maruchan? ¿Está en un café? ¿Está en una pequeña maceta tipo tijereta? Tiene 950 puntos de tecnología y es súper tierno cómo va a crecer y se va a volver adicto a los videojuegos. Seguido de... a ver si me pasé algo detrás, no me pasé nada. Tenemos las garritas de adamantio. Las garritas, los guanteletes con garras que utiliza Wolverine para cortar con de todo a todos sus enemigos, con 950 puntos de ataque. Tipo tijera metalizada. Es como una tijera literal, más que nada. Y bueno, está buenísimo, tiene 875 puntos de tecnología y 675 de resistencia. Seguido por... tenemos la Scarlet Serpent. Una Scarlet Serpentiosa con un pelo que, mira, me encanta el estilo del pelo, bien draconiano, bien serpentoso. Y cómo se pintan los ojos para verse más malvada, con 960 puntos de ataque y 935 puntos de tecnología. Tiene 1.400.000 puntos de valor, está tremenda. Seguida por, este sí que es bastante raro, es el poderoso Thor. Es el poderoso Thor de los Avengers, pero mirá sus ojos. Sus ojos centellean relámpagos, ya que es el dios del trueno, el dios de los relámpagos y el dios de la cerveza y el Fortnite. Con 830 puntos de ataque, tiene 2.700.000 puntos de valor. Es una carta muy valiosa esta, chicos. Seguida por Ghost Will Car. Ghost Will Car, la carta salvaje fantasma, es bastante misterioso, es tan enmascarado que, bueno, que, ¿cómo podés decir quién es? ¿Puedes decirnos la identidad del Ghost Will Car? Tiene 900 puntos de tecnología y 850 de ataque, seguido por... tenemos acá el graffiti Miwabunga. Como un Kawabunga, pero de gatitos. Es un graffiti de un gatito surfista. Con 945 puntos de resistencia. Me encanta para un buen tatuaje. Y es tipo puño. Seguido por... la mochila Beachcomber para Julie. Para la Julia de playa. La mochila para que vaya a explotar a sus enemigos en la playa. Con 845 puntos de tecnología. Seguido por... el ala delta Comet Crusher. Te caes con de todo, pero directamente desde un cometa espacial. Con 795 puntos de tecnología, es tipo palma, seguido por el pico Spock Blades. Espadas así no encontrás en ninguna parte, están buenísimas. Y es de tipo puño, con 885 ataque y 910 de tecnología. Seguido por el fusil de asalto de Trinity. Decime si no está buenísimo, es impecable. Con 850 puntos de ataque y 955 de resistencia pura, tipo tijereta y de un fondo violáceo.
seguido por Tony Stark, el amo de las armas, el amo de Iron Man. Es el que se vuelve Iron Man con su traje y ha hecho un montón de enemigos que han tratado de copiar su tecnología. Tiene 900 puntos de ataque y 730 de resistencia y es un maestro total de la tecnología y del ciberheroísmo. Seguido por Envision. Envision, que tiene un peinado bastante copado, flúor y rapado por un lado, tiene 885 puntos de ataque y es tipo tijera. Está bastante bueno su estilo. Seguido por el Travis Scott. Travis Scott, que tiene ahí esas trencitas bastante copadas, es bien caribeño, es tipo puño y tiene 935 puntos de tecnología. Muy grosso total. Seguido por el graffiti del Doctor Doom. Con 845 puntos de resistencia, el Doctor Doom trata de decirles a todos que hagan caso a sus órdenes, que él lidera el comando, que él lidera su propia ciudad y nadie puede meterse contra él. Seguido por el Shark Ride, un vinilo musical para el surfista, para aquel que quiere atacarnos en la playa, con 800 puntos de resistencia, tipo tijera. Seguido por el ala delta Master Engineer, sería, está buenísimo, está hecho con, acá con rueditas, está hecho con llantas de autos y diferentes cosas que fue encontrando en la playa. Tiene 915 puntos de tecnología y es tipo tijera. Seguido por el pico Diamond Jack, un pico de diamante como en el Minecraft, un pico que te va a servir para romper con de todo, con 850 puntos de ataque. Seguido por la última carta de esta caja, de la caja número 15, es el Repulsor Blast, es el ataque favorito de Iron Man. También tiene un ataque para tirar directamente desde su pecho, pero le agota toda la energía, y este tiene 845 puntos de resistencia. Entonces conseguimos muy buenas cartas, tenemos a Tony Stark, tenemos a varias heroínas copadas, tenemos a Thor y tenemos a varios X-Men en la caja número 15, bastante bien. Pero bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en los sobrecitos deluxe que tienen las cartas holográficas? Lo vamos a ver a continuación. ¡Wow! Vamos a ver, arrancamos con este. Y tenemos 5 cartas, de la cual la primera es Tenetina, que nos salió con anterioridad, tiene 950 puntos de ataque, bastante copada, bastante oscura, y es tipo tijereta. Seguido por una Harley Quinn, pero esta es la Rebirth Harley Quinn. Esta es la Rebirth que aparece en la saga de cómics Rebirth. ¡Qué grosa total! ¡Qué grosa total! Ya no habíamos conseguido una y ahora tenemos la segunda. Ya es tipo tijera con 800 puntos de ataque y 870 de tecnología. Y está completamente loca y armada de amor. ¡Wow! Seguido por otra tipo tijera que es la Tiki Tackler. La Tiki Tackler es directamente una árbitra de deportiva. Será de fútbol o será de otros deportes. Es tipo tijera con 910 puntos de tecnología. Pero ya está, me enamoré completamente de Harley Quinn. ¡Mua! ¡Wow! Vamos por el siguiente que es la Mad Master, la maestra de taekwondo, la maestra de karate, cinturón negro, tipo tijera con 980 puntos de tecnología y 920 de ataque. Bastante copado su fondo, flúor, azul y amarillo, seguido por el Easy Reach, una pistola de bolsillo que te sirve para atacar directamente con 910 puntos de tecnología y tiene un valor de 1.050.000 puntos. Veamos, este sobre entonces es maestro. Tenemos a Harley Quinn y tenemos a Tenetina, que la rompen completamente. Seguido por... tenemos... otro más, el último de esta tanda. 5 cartas, ojalá no salga una holográfica, chicos. Una holográfica que esté genial. Arrancamos con... la Patch, la chica calabaza con ojos tan dulces como la propia calabaza, tiene 970 puntos de ataque y es tipo puño, me gusta su fondo flúor entrerrejado. Seguido por otro más, tenemos a Lara Croft versión dorada con 885 puntos de tecnología, es tipo palma y la carta 3369 de la colección. Seguido por el Chico Bestia, nos salió otra vez al Chico Bestia con 995 puntos de tecnología. Él es gracioso, se puede transformar en cualquier animal que tenga en mente, básicamente.
seguido por, esta está bastante copada, la Dark Scully. La Dark Scully le gusta el Dark, le gusta la música Dark, Trans, con 970 puntos de tecnología. Y esto se dieron cuenta que tiene los fondos como amarillos. Wow, bien fluors. Sigue por la última carta, que es nada más y nada menos que el pico Pneumatic Twin. Un neumático doble que te da 835 de ataque y 995 de resistencia. Entonces, de este sobre, el que más me encantó fueron la chica calabaza y Lara Croft. Fue un boxing bastante copado, un boxing bastante variado. Y eso es lo que me gusta de los sobres de la colección Deluxe, que salen cartas variadas y las cajas que salen las cartas que más necesitas. Ahora sí, somos RCCine, esperamos que esto te haya divertido, te haya hecho pasar el rato, te haya hecho olvidarte de los exámenes de la semana. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.